Carrasclas, Carrasclas, qué bonita serenata. Carrasclas, Carrasclas, ya me estás dando la lata. La batalla de Brunete, en julio de 1937, supone la paralización durante más de un mes de las operaciones en Santander. Pero el objetivo fundamental del general Franco sigue siendo la liquidación del Frente Norte. La caída de Bilbao ha dado al bando franquista una gran moral y ha desanimado a los republicanos. Ya me estás dando la lata. Cuando tomemos Bilbao, ¡au!, nos hartaremos de carne, ¡arne!, para quitarnos el hambre y olvidar el bacalao. Carrasclas, Carrasclas, qué bonita serenata. Carrasclas, Carrasclas, ya me estás dando la lata. Para la ofensiva sobre Santander, el ejército franquista, bajo el mando del general Dávila, dispone del Corpo di Truppe Volontarie, compuesto por 3 divisiones, con destacamentos de carros y 80 piezas de artillería, de las 6 brigadas navarras, que por su volumen son ya como divisiones, y la Brigada de Castilla. El total de artillería es de 300 piezas y la aviación italo-alemana cuenta con unos 300 aparatos. Los efectivos rondan los 60.000 hombres. El 14 de agosto se desencadena la ofensiva desde el sur y el suroeste, y al llegar la noche las tropas atacantes toman Peñalabra. 2 días después entran en Reynosa. En el difícil puerto del Escudo, los italianos sufren muchas bajas, pero la superioridad aérea es decisiva. Desde ese momento la defensa santanderina se siente en peligro. Se ordena a las posiciones de vanguardia resistir a toda costa para preservar la retaguardia, donde comienza la evacuación hacia Asturias, territorio en el que la resistencia parece más viable. El día 21, 3 batallones de nacionalistas vascos reciben consignas de la dirección de su partido para que, sin autorización del mando militar republicano, abandonen el frente y se concentren en Santoña. Al tiempo, las brigadas navarras ocupan el Monte Ibio, desmoronando el plan de resistencia republicano. Por carretera y ferrocarril evacúan Santander civiles, autoridades, tropas y pertrechos
hasta que las comunicaciones quedan cortadas el día 24. No por ello se interrumpe la retirada, en la que se ordena que colaboren todas las embarcaciones surtas en el puerto. El 25, los guardias de asalto de Santander se pasan al bando franquista y el 26, brigadas navarras y unidades italianas entran en la ciudad. Entre tanto, se ha producido un hecho singular. Varios líderes del PNV han establecido una capitulación separada con los italianos que ha pasado a la historia con el nombre de Pacto de Santoña. Las negociaciones para llegar a una paz por separado con los italianos se iniciaron en mayo de 1937 entre el canónigo Alberto de Onaindia y el cónsul italiano en San Sebastián, Marqués de Cavaletti. Días antes de la caída de Bilbao, Juan Ajuria Guerra las prosigue. Es hombre fuerte del PNV y su presidente en Vizcaya. Al perder su territorio, el gobierno y ejército vascos se trasladan, pasan a Santander, donde generalmente no son bien recibidos. En julio y agosto prosiguen las negociaciones entre vascos e italianos con vistas a una capitulación de los batallones nacionalistas vascos ante las tropas italianas, pero simulando una derrota militar. De haberse cumplido lo pactado, los italianos tenían que dejar marchar vía marítima a los dirigentes políticos y a los gudaris que así lo desearan. Llegaron solo de los vascos programados dos, que las autoridades franquistas no dejaron partir. A finales de agosto, los nacionalistas vascos se encierran en el penal del Dueso bajo guardia italiana. El 4 de septiembre son relevados por soldados de Franco. Semanas más tarde, el 15 de octubre, se inician las ejecuciones. 14 dirigentes políticos y militares de diversas tendencias son fusilados. Ajuria Guerra puede salvar su vida gracias a las presiones italianas. El llamado Pacto de Santoña se convirtió en una rendición incondicional e influye decisivamente en la caída de Santander. Algunos batallones vascos de izquierda lograron pasar a Asturias y continuaron allí la guerra. El frente norte queda reducido al Principado de Asturias. Apaga luz, mariposa, apaga luz, que yo no puedo dormir con tanta luz. En el campo republicano, las batallas del Jarama y Guadalajara habían despertado la ilusión de contar con un potente ejército. En tales circunstancias, el Estado Mayor proyecta descargar la presión en el norte, activando el frente del Bajo Aragón. Actividad es poca en 1937. Durante la primavera, los republicanos habían procurado dominar el margen derecho del río Alfambra y la Sierra Palomera para cortar las comunicaciones entre Teruel y Zaragoza. Los franquistas
habían perdido algunas posiciones claves para defender la carretera. Pero entre el 19 y el 26 de abril, las habían recuperado gracias al apoyo de su aviación. De mayo se combatirá en Gea de Albarracín para consolidar las comunicaciones. La nueva ofensiva republicana es preparada por el general Rojo, quien se ha convertido en el cerebro del Ejército Popular. Se envían a Aragón unidades reorganizadas, entre ellas el prestigioso 5º Cuerpo de Ejército y los nuevos suministros de armamento recién venidos de la URSS. Llegar hasta las bases de partida es una tarea difícil. La zona tiene escasas carreteras y caminos que pronto son desbordados por el aluvión de soldados, vehículos y cañones. Preparar la operación es más complicado que en Brunete, donde las unidades salieron de Madrid. La disposición del ataque consume tanto tiempo que cuando está ultimado, ya es tarde para salvar Santander. A pesar del volumen y dificultad de los preparativos, la información enemiga no descubre lo que los adversarios están organizando. La ofensiva va a alterar la tranquilidad del frente. Penetra en la llanura el 24 de agosto y avanza en dirección a Fuentes de Ebro. En los extremos de la brecha, por donde pasan las unidades del Ejército Popular, las guarniciones franquistas de Belchite y Quinto resisten a pesar de haber quedado totalmente cercadas. La campaña, que se inicia bajo estos auspicios, ilustra la permanente diferencia en las defensivas de la guerra civil. Los milicianos temen ser copados y cuando la amenaza es cierta, abandonan la posición. Sus enemigos, en cambio, están sujetos a una severa disciplina militar y cuando reciben orden de defender un puesto, lo hacen a toda costa. Frente a esta conducta, los republicanos se dejan llevar por el ardor voluntarista de derrotar al enemigo que resiste. También en Brunete puede más tal sentimiento entusiasta que la fría obediencia a las órdenes del mando. Esta diferencia entre los soldados de Franco y los milicianos que la República intenta convertir en un ejército ha perjudicado a los atacantes en Brunete y los vuelve a perder en Belchite. La maniobra, tan brillantemente iniciada, carece de la continuidad que deben darle los mandos subalternos y el riguroso acatamiento al plan de operaciones. Muchos jefes de unidad son veteranos luchadores políticos dispuestos a dar la vida por su ideal, pero sus conocimientos militares son tan simples que se desconciertan después de romper el frente.
Muchos caminos quedan colapsados ante el numeroso material bélico acumulado y algunas unidades se desorientan. Pero el 25 de agosto, el frente franquista está hundido desde Fuendetodos a Mediana. En la planicie reseca aguantan algunos destacamentos aislados en Belchite y Quinto, mientras los atacantes han penetrado 15 kilómetros. La segunda parte de la operación debe comenzar. Se trata de lanzar una columna motorizada contra Zaragoza, que está solo a 30 kilómetros de las vanguardias. Muchos improvisados jefes de unidad recelan de un avance tan rápido y extreman su cautela. La 11 División, ante Fuentes de Ebro, en lugar de seguir adelante, se despliega para reducir las resistencias enemigas. Contra Belchite y Quinto se entretienen muchas tropas que son necesarias en la vanguardia hacia Zaragoza. Quinto acaba por caer, pero Belchite se defiende tenazmente durante 12 días y debe ser tomado casa por casa. Tanto aquí como en el Codo, los carlistas catalanes del Tercio de Nuestra Señora de Montserrat tienen una actuación destacada. Este empeño contra dos pequeños pueblos consume, como ya pasó en Brunete, el tiempo y la energía necesarios para llevar la ofensiva hasta sus últimos objetivos. La maniobra secundaria pierde también el tiempo. Conquistada Zuera, los atacantes se detienen allí en lugar de profundizar y cortar todas las comunicaciones de la zona. Los franquistas aprovechan esta inactividad y recuperan el pueblo. Desperdigadas en interminables combates locales, las unidades del Ejército Popular queman 4 días preciosos y tampoco llegan a Villanueva de Gállego. La ofensiva, como todas las republicanas, carece de suficientes reservas. Cuando se agotan las primeras tropas, faltan unidades para mantener la presión. Por otra parte, lo conseguido ya parece bastante a muchos combatientes. Han tomado todos los pueblos del frente y ocupado 1000 kilómetros cuadrados. La victoria parcial vela el último objetivo, que es Zaragoza. Cuando las primeras reservas adversarias acuden a tapar la brecha, el Ejército Popular da por terminada la operación, desiste de la marcha motorizada sobre la capital aragonesa y se dedica a consolidar sus nuevas posiciones. En una bodega, dentro de una cuba, con un grano de uva en el paladar. En paralelo a las actuaciones militares, ambos bandos desperdician el tiempo en sangrientas represiones en los pueblos que toman o reconquistan. Como colofón, en otoño se producen 2 ataques parciales en el frente aragonés. A finales de septiembre, los republicanos avanzan hacia Jaca y en 2 semanas de combate se apoderan de la zona de Viescas.
Lister lanza una operación hacia Zaragoza. Sus blindados llegan hasta Fuentes de Ebro, donde se detienen ante las líneas enemigas. La campaña de Belchite es un éxito parcial del Ejército Popular, pese a no alcanzar los objetivos finales. Mientras se desarrolla la ofensiva en Aragón, va tomando cuerpo la amenaza sobre Asturias, donde el concejo ignora al gobierno de Valencia al nombrar al coronel Adolfo Prada como jefe militar, lo que provoca la marcha del general Gámir. Si te quieres casar con las chicas de aquí, no hay quien pueda, no hay quien pueda con la gente artillera, artillera. La batalla comienza el 9 de septiembre sin maniobras espectaculares. Al igual que en Vizcaya, la naturaleza del terreno impone una serie de combates muy violentos. Cada puerto de montaña es defendido y atacado furiosamente. La ocupación de Santander ha sido sencilla. Pero Asturias se convierte en una sucesión interminable de feroces enfrentamientos que terminan a finales de noviembre. Tanto las tropas de Aranda como las de Solchaga avanzan con muchas dificultades. Los milicianos oponen toda la resistencia posible y dinamitan hábilmente las vías de comunicación. La pugna dura todo septiembre. El ejército franquista del norte es una fuerza muy bien entrenada, veterana, con el magnífico apoyo de la aviación y la artillería. Pero hasta mediados de octubre no ocupa Cangas de Onís. Entonces, el concejo asturiano decide la evacuación a través del Cantábrico, bloqueado por la flota de Franco. La aviación machaca los puertos de Gijón y Avilés, ya anteriormente muy bombardeados. Aunque zarpan embarcaciones de todo tipo, miles de personas caen prisioneras, capturadas en los muelles a bordo de los barcos o en alta mar. Centenares de asturianos huyen al monte donde inician guerrillas, algunas de cuyas partidas sobrevivirán algunos años. La represión es muy dura. Asturias, la Roja, paga un alto precio por su significación revolucionaria. De Mieres a La Viana, las mujeres de los mineros son objeto de vejaciones. Los piquetes de ejecución actúan sin descanso.
y las unidades de regulares destacan por su brutalidad. Aquí, la guerra civil pone especialmente de manifiesto su carácter de lucha de clases. El Frente Norte desaparece con gran satisfacción del mando franquista. España queda cortada por una diagonal que va desde el Pirineo de Huesca hasta la costa granadina. La zona de Franco puede ya contar con más recursos mineros e industriales y con más puertos. Ha dado un paso decisivo en su consolidación. La actividad aeronaval en el Mediterráneo aumenta a medida que transcurre la guerra. Mallorca ha ido convirtiéndose en una plataforma de vital importancia estratégica porque permite controlar la costa republicana del País Valenciano y Cataluña. Es base también para la aviación que ataca ambas regiones y sirve de trampolín para interceptar los convoyes que transportan suministros de todo tipo a la República. Desde el inicio del conflicto, la isla es objeto de especial atención y progresivamente se instalan en ella servicios para apoyar a los submarinos, unidades de superficie y aviación del bando franquista. En respuesta, también los aviones republicanos procuran intervenir contra los barcos y los puertos de Mallorca e Ibiza, dando lugar a incidentes internacionales cuando sus bombas alcanzan unidades navales italianas y alemanas. Entre los hundimientos de esta época figura el del mercante Ciudad de Barcelona, torpedeado por un submarino comprado a Italia. Es un naufragio especialmente dramático a causa de la muerte de 2 centenares de voluntarios internacionales. Igualmente, el petrolero Campero y el motovelero Granada son echados a pique. Una explosión fortuita destruye el 17 de junio el acorazado republicano Jaime I, anclado en Cartagena con gran número de víctimas. El tráfico marítimo a favor de la República queda gravemente condicionado. La flota no logra ser operativa y los cruceros franquistas son los verdaderos dueños de una situación en la que se producen incidentes como el llamado combate de Cherchell a principios de septiembre, cuando el Baleares intercepta a un pequeño convoy que navega protegido por 2 cruceros y 7 destructores republicanos. Mallorca, como base aeronaval, está en fase de organización hasta el verano de 1937. Al desaparecer el Frente Norte, la flota franquista se ve liberada de la misión de bloqueo en el Cantábrico y todo el peso de su acción se desplaza al Mediterráneo, momento en el que el papel de la isla alcanza su máxima importancia. En octubre de 1937, el vicealmirante Francisco Moreno es nombrado jefe de las fuerzas de tierra, mar y aire encargadas de bloquear la costa mediterránea. Desde Palma, Sóller y Pollensa, barcos, submarinos y aviones mantienen una constante actividad de vigilancia y ataque contra la navegación y el litoral enemigos, cuyos puertos sufren el constante bombardeo de aviones y cruceros. Poco antes del hundimiento del Norte, las Cortes se reúnen el 1 de octubre en el edificio de la Lonja de Valencia. Están presentes unos 200 diputados, y entre ellos, por primera vez, algunos que no pertenecen al Frente Popular, como Portela Valladares o Guerra del Río.
Tras la declaración del gobierno que lee Negrín, intervienen los representantes de los distintos grupos parlamentarios. Se vota unánimemente la confianza al presidente del Consejo. Los conflictos entre el gobierno central y la Generalitat de Cataluña persisten en el otoño de 1937. Se producen desconsideraciones hacia el gobierno autónomo que exacerban la susceptibilidad catalana. El problema de fondo es el de las competencias respectivas de cada gobierno. Las propias necesidades de la guerra han exigido en los primeros momentos que la Generalitat asuma funciones no contempladas en el Estatuto de Autonomía. A su vez, el gobierno central, que aspira a unificar el esfuerzo de guerra conjunto, trata de recuperar las competencias perdidas de hecho, y Negrín se dispone a acabar con tal problema. Con el apoyo de Azaña y la oposición de los comunistas, decide trasladar la sede del gobierno desde Valencia a Barcelona el 31 de octubre. Prieto, ministro de Defensa, no estima acertada la medida. Negrín persigue el control de las industrias de guerra creadas por la Generalitat, convencido de que ello repercutirá en una mayor eficacia del esfuerzo bélico. Requisa edificios para instalar los ministerios sin hacer caso de las ofertas de Companys de prestarle acomodo. Negrín elude el contacto con el presidente de la Generalitat y le desaira, negándole asiento en el palco de honor del Teatro del Liceo. Companys parece encontrarse al límite de sus fuerzas. Prieto le considera como un hombre acabado. Para Negrín es un personaje inútil. El líder catalán amenaza con dimitir, pero sus amigos le disuaden. La Generalitat quiere garantías de que una vez restaurada la paz, recobrará su autonomía. Y Azaña asegura que a nadie se le ha ocurrido suprimir el gobierno catalán. Barcelona se convierte en la nueva capital de la República. Los organismos centrales del Estado y las embajadas se instalan en ella y coexisten con las instituciones de la Generalitat y del huido gobierno de Euskadi. El gobierno vasco instala su sede en el edificio Elcano del Paseo de Gracia. Se ocupa muy especialmente de los refugiados de Euskadi. Por el río Nervión bajaba una gabarra, rumbalarum, con 11 jugadores del club Bachurritarra, rumba del cañón. El presidente del gobierno vasco, José Antonio Aguirre, es recibido cordialmente en Cataluña. Visita diversas poblaciones acompañado del consejero Antonio María Esbert. Pasa revista a grupos de milicianos vascos que van a dirigirse al frente. Asiste acompañado por el presidente Companys a festivales populares en los que intervienen grupos folclóricos vascos.
son ocasiones en las que se demuestra una vez más la solidaridad entre vascos y catalanes. Barcelona, a partir de ahora, es conocida como la capital de los cuatro presidentes. La instalación del gobierno vasco en Barcelona es vista con la mayor simpatía por la población y las autoridades. Especialmente cordiales serán las relaciones entre el PNV y el partido Unión Democrática de Cataluña, que cuentan con idearios similares. El gobierno de Euskadi mantendrá cierta actividad política respecto a los vascos que viven en Cataluña. Publicará su propio boletín oficial, inspeccionará sus fuerzas militares y desarrollará una apreciable actividad humanitaria en defensa de los derechos individuales, especialmente de la libertad religiosa. Muchas personas eluden las persecuciones gracias a su protección. En una capilla de la ciudad condal se celebra habitualmente la misa oficiada por sacerdotes vascos sin ser molestados. La tolerancia se extiende a algunos clérigos catalanes y a un pequeño número de feligreses que casi públicamente acuden a los oficios. El año de 1937 será crucial no solamente desde el punto de vista de las hostilidades, sino también desde el equilibrio de los propios contendientes. El contexto, el horizonte internacional, se ensombrece cada vez más para la causa de la República. Los cambios ministeriales sobrevenidos en Gran Bretaña y en Francia no apoyan en sentido positivo al gobierno de Barcelona. Desde mayo, el gobierno británico está presidido por Neville Chamberlain. Su nombramiento abre grandes esperanzas en la España de Franco. No en vano, el nuevo premier es partidario decidido de buscar el acomodo con la Alemania de Hitler. En París, León Blanc será sustituido por Camille Chotin, cuya política exterior seguirá con fidelidad las orientaciones británicas. Ello reduce el apoyo más o menos camuflado que el dirigente socialista había venido consintiendo a la España republicana. El resultado es un reforzamiento de la política de no intervención que bascula definitivamente en un sentido favorable hacia la Junta Técnica de Burgos. Una iniciativa en tal dirección es la propuesta que hace Lord Plymouth, presidente del Comité de Londres, para que Inglaterra y Francia reconozcan los derechos de beligerancia tanto al gobierno de la República como al bando de Franco. Se trata de una fórmula de arreglo que busca superar la postura intransigente de Alemania e Italia. Sin embargo, el viaje a París de Negrín, acompañado de Giral, ministro de Estado, y de Azcárate, embajador en Londres, fortalece la decisión francesa de oponerse a todo intento de conceder los derechos de beligerancia a las autoridades franquistas. Pero a lo largo de julio y agosto, en sucesivas reuniones del Comité de No Intervención, se enfrentan distintas proposiciones franco-británicas por una parte y germano-italianas por otra, en las que continúa discutiéndose dicho reconocimiento, así como la retirada de España de los denominados voluntarios extranjeros. Mientras las potencias discuten, durante el verano de 1937, los submarinos italianos torpedean numerosos barcos de países neutrales que se dirigen a los puertos republicanos. Hoy se sabe que actúan así por decisión expresa de Mussolini a iniciativa franquista. Son los llamados submarinos piratas que en muchas ocasiones operan desde las bases de Mallorca. El gobierno de la República recurre ante el Consejo de la Sociedad de Naciones. Envía también una nota a los gobiernos europeos en la que denuncia los hechos. Londres y París no quieren enfrentarse con Roma y Berlín.
Chamberlain busca infatigablemente un acuerdo con Italia. Sin embargo, la Royal Navy ha sufrido entre agosto de 1936 y septiembre de 1937 el ataque a 7 de sus unidades. En las 3 últimas semanas de agosto de este año se producen torpedeamientos de 26 buques mercantes. Entre ellos figuran 8 británicos, de los cuales 7 son hundidos después del 23 de agosto. Los ingleses, que conocen la autoría italiana, empiezan a alarmarse y con ellos Francia. Como consecuencia, el Reino Unido y Francia sugieren celebrar una reunión en la que participen todos los países ribereños del Mediterráneo y del Mar Negro y en la que se afronte el problema de la seguridad marítima. Se informa a Alemania y a Italia que rechazan la invitación. La conferencia tiene lugar a partir del 10 de septiembre en Nyon, localidad cercana a Ginebra, y participan en ella representantes de la Gran Bretaña, Francia, Unión Soviética, que ha sufrido grandes pérdidas en su tráfico marítimo, Bulgaria, Egipto, Grecia, Albania, Rumanía, Turquía y Yugoslavia. Moscú solicita que también tome parte el gobierno republicano, pero esta propuesta no es aceptada. El 14 se firma el acuerdo de Nyon, que prevé una acción naval colectiva concretada en la autorización a las potencias signatarias para destruir a todo submarino que ataque a un barco mercante no perteneciente a los dos bandos en lucha o que se encuentre en las cercanías del buque agredido. Los gobiernos británico y francés consideran conveniente que Italia participe en el nuevo sistema de control y con este fin se celebran conversaciones en el curso del mes de septiembre. En ellas se acuerda que la zona de patrulla que corresponde a Italia sea la que se encuentra entre las Baleares y Cerdeña. Mussolini acepta y promete no enviar más ayuda a Franco. Miente. Este se la pide y el duce asegura a Hitler que la actuación de los submarinos continuará a despecho de cualquier decisión internacional. En el mismo mes de septiembre se celebra en Ginebra la Asamblea de la Sociedad de Naciones. El 16, Negrín pronuncia un discurso ante la misma en el que califica el acuerdo de Nyon de insuficiente y peligroso y se expresa en estos términos. Hemos llegado a un punto en que empeñarse en mantener la ficción de la no intervención es trabajar, conscientemente o no, para prolongar la guerra. He aquí lo que el gobierno de la República se considera con derecho a pedir. Que se reconozca la agresión de que España es objeto por parte de Alemania e Italia. Que los combatientes no españoles sean retirados del suelo de España. Que las medidas de seguridad adoptadas en el Mediterráneo sean extendidas a toda España. Finalmente, una comisión elabora un proyecto de resolución declarativo, muy moderado, que no rompe con la política de no intervención ni obliga a las potencias fascistas a poner término a su injerencia armada. El proyecto no tiene efectos prácticos, aunque la resolución es aprobada por 32 votos a favor, 2 en contra y 14 abstenciones. La misma ambigüedad reina en el Comité de Londres, del que se han retirado durante el mes de junio Italia y Alemania. Meses de discusiones no han dado resultado alguno. En noviembre se aprueba un plan británico de retirada de voluntarios que debe ser sometido a ambos bandos contendientes. El general Franco lo acepta en principio, pero con una serie de limitaciones y a condición de obtener los derechos de beligerancia. El gobierno de la República aprobará la propuesta, pero no determina ciertos puntos que requieren mayores precisiones. El Comité de Londres nombra comisiones y subcomisiones y durante meses se debaten los detalles del plan. Sin embargo, parece indiscutible que Gran Bretaña, alma de la no intervención, va inclinándose cada vez más hacia la Junta de Burgos. En octubre, tienen lugar conversaciones entre la Gran Bretaña y las autoridades franquistas
que conducen a un acuerdo para intercambiar misiones semioficiales bajo la cobertura de agentes comerciales. El 16 de noviembre se envía a Sir Robert Hodgson a la España de Franco. Al mismo tiempo se designa como agente comercial español en la capital británica al duque de Alba, lo que equivale, en cierto modo, a un reconocimiento de facto por parte de Inglaterra del estado de Franco. En el resto del año, la Junta de Burgos gana puntos en el orden diplomático. Checoslovaquia, Holanda, Bulgaria, Noruega, Polonia, Dinamarca, Finlandia y Uruguay realizan canjes de notas o establecen acuerdos comerciales. El Vaticano reconoce oficialmente en agosto al régimen de Franco. Albania lo hace en noviembre y Japón lo hará en diciembre. Yugoslavia ya lo ha hecho de facto. La República, siempre acorralada, contempla con angustia cómo se le reduce aún más su margen de maniobra internacional.